Hola amigos, ¿cómo están? Hola. Somos los hermanos Correa. Queríamos dejarle un mensaje a toda la comunidad regional del deporte y los amigos en esta cuarentena que estamos transitando. Bueno, cuidándonos mucho, haciendo las recomendaciones que nos dicen los especialistas, el gobierno y bueno, fundamentalmente para protegernos y proteger a todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, en esta cuarentena tenemos algunos nuevos hábitos, la estamos viviendo con tranquilidad, un poco sorprendidos. Nosotros en México vivimos una cuarentena similar con la gripe aviar y bueno, nos cuidamos mucho, usábamos barbijo, tuvimos la mala suerte que bueno, que al iniciarse en México es una ciudad con mucha contaminación, así que por ahí en la zona tenemos esa ventaja que vivimos con mejor aire, así que les recomendamos por favor, que se cuiden, ¿no? Y que bueno, y que hagamos las cosas que nos dicen las autoridades. Un poco también, bueno, adaptándonos, lo que decía Daniela, a estos nuevos hábitos, a esta nueva forma de encarar estos días, como decíamos, estando adentro, tratando de aprovechar un poco que se puede al aire libre, con el sol, con el clima favorable. Y bueno, lo que más extraña es justamente nuestra actividad, ¿no? Que está ligada al deporte, a la acción, a hacer mucha actividad todos los días. Pero bueno, nos tenemos que cuidar y estar en casa. Alimentarse bien, descansar bien y prepararse para lo que viene, que seguramente va a ser a toda marcha. Por ahí cuando nos preguntan qué cosas valoramos, obviamente valoramos la práctica deportiva y bueno, y tener la vida normal que teníamos, pero lo que más valoramos y lo que más tenés que valorar vos es la salud. Nos damos cuenta con estos flagelos tan grandes a nivel mundial, lo importante que es estar sano, lo importante que es tener una vida sana, una vida dedicada a cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra mente. Así que más que nada te aconsejamos que te cuides. Por favor, y bueno, y como siempre aconsejamos, una vida sana cerca de las actividades deportivas es lo más recomendable. Como mensaje final, queremos decirles muchas gracias por esta iniciativa de estar en contacto con todos ustedes, con la gente del deporte, de la región, de nuestra comunidad, Pellegrini. Y bueno, dejarles como mensaje final que se sigan cuidando, que sigamos cuidándonos entre todos y que muy pronto nos veremos por las canchas, si Dios quiere.